una de las principales necesidades fue la de fomentar la competencia en las telecomunicaciones fijas y especialmente en las móviles. También tenemos el de ofrecer mayor previsibilidad y seguridad regulatoria al mercado, que disponer de este tipo de herramientas con sólida base científica infunden confianza para las inversiones en el país. La Conatel tiene modelos de estudio de costos de las redes de telecomunicaciones del Paraguay desde el 2004, con ayuda de la UIT. Aquellos modelos que ya teníamos necesitaban una actualización a los nuevos tipos de redes que tenemos actualmente. Y con este proyecto lo hemos logrado. Ha salido un resultado de que se deberían en los próximos 3 años bajar en un 75% de esos costos. Por lo tanto, creemos que esas reducciones de costos se deberían ver reflejadas en las tarifas. Bien, como operadores, para nosotros siempre es una experiencia enriquecedora este trabajo, en este caso específicamente para el proyecto del modelo de costos de telecomunicaciones realizada a través de la ayuda y el soporte de la UIT y la Conatel. En cuanto al consumidor final, este se beneficiaría del hecho que al tener un mejor conocimiento de los costos, los operadores pueden determinar mejor su oferta final al público. La Conatel identificó la necesidad de adecuar nuestra estructura básica del modelo de costos de tal manera a que los nuevos modelos reflejen la realidad tecnológica y de mercado de hoy. El proyecto ha arrojado un modelo sólido, robusto, coherente, consistente. Nos ha permitido aprender, principalmente al staff profesional de la Conatel, las nuevas tendencias en cuanto a tecnología. Según mi parecer, el objetivo del proyecto fue alcanzado y fue superado inclusive. Ya que tenemos ya una nueva resolución que brinda una actualización de los topes de carga de interconexión por los próximos 5 años, brindando así una muy buena previsibilidad para el mercado. A mi criterio, se llegó a alcanzar el objetivo del proyecto a la hora de llevar adelante la planificación, el diseño y la aplicación misma del modelo desarrollado, porque los resultados se pudieron aplicar a la actualización de los topes de cargos de interconexión. Las principales lecciones aprendidas fueron la de poder profundizar las implicancias que ejercen las nuevas tecnologías y los nuevos servicios en los cargos de interconexión. Sí, este proyecto contribuirá decisivamente al despliegue de redes de transporte contemplado en el Plan Nacional de Telecomunicaciones, ya que al regular y fijar topes de cargo de interconexión a la baja, ayudará a que el desbalance entre el intercambio de cuentas entre operadores sea más equilibrado. Fue sumamente importante, ya que la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el órgano rector del sector mundial y tiene una gran credibilidad. Entonces, trabajar con el respaldo y el apoyo de este organismo fue fundamental para tener un producto aceptado por los operadores.